¿Qué tal, amigos del Rebotijo? De nueva cuenta, otro miércoles más aquí en este maravilloso canal que nos transmite, dándole las gracias a los que el día de hoy me acompañan, como siempre, mi querido fiel escudero, a cada 8 días, Luis Torillo. Luis Torillo, me acompaña mi querido amigo Sire Raimundo. Sire Ray. En este momento está poniéndose las medias, los tacones y está preparándose nuestra amiga Fablitzia Cordero, que está a punto de entrar. Y estamos esperándolo porque la verdad es que el día de hoy les traemos un tema muy picante, muy controversial, que el día de hoy pues hicieron de conocimiento de todo México. El señor director general de la Comisión Federal de Electricidad declaró, hizo su declaración patrimonial por 50 millones de pesos y resulta ser que no, que la fortuna va mucho más allá. Se calcula que son 800 millones de pesos lo que tiene, 23 casas y 2 terrenos. Unas a nombre suyo, otras a nombre de su esposa, de sus hijos. ¿Cómo ven? Fablitzia, te estamos esperando, por favor. Vive las 23. Falta el pato. Okay. ¿Y qué? Ah, pues es que no trajeron a Patricio. Señor, ¿vive en las 23? No vive en las 23, obviamente que no. Oye, pero imagínate, ya reportas 11 millones, ¿no?, de tu ingreso anual. Oye, güey, pero hicieron un desmadre, hicieron todo un escándalo por la Casa Blanca y todo. Y acá salen 23 casas, cabrón. Oye, y lo sorprendente, el bombazo, hoy la verdad fue la... Aunque quisieron algunos medios opacarlo, y de hecho no le dieron tanta cobertura. He de atreverme, por ejemplo, Proceso. Cuando salió inmediatamente el... El golpe traidor. Exactamente. O digamos, filtró el reportaje. No, la noticia la dio el mismísimo Carlos Loret de Mola. Que eso es otro tema, pero... El programa de la 1 de la tarde. Pero, por ejemplo... Televisa Visión Radio, ¿no? En W Radio. W Radio, perdón. Pero buscabas, por ejemplo, en Proceso, nada. En Vértigo, nada. Aristegui, nada. O sea, digamos, algunos medios que de cierta manera han tenido un poco de afinidad en la cuestión. Es muy mal pensado, Li. ¿Crees? Sea, no lo están haciendo a propósito, hombre. Oye, cuando fue lo de, justamente lo de la Casa Blanca, fue todo un bombazo, ¿no? Una investigación que, la verdad, mis respetos, porque evidenció una corruptela, misma que de cierta manera en estos momentos, híjoles, yo no sé cuál voy a hacer las acciones el día de mañana o el discurso justamente en la mañanera, ¿no? Que es un golpeteo, que es parte de la mafia de poder, de los golpeadores, no sé realmente cuál vaya a ser la explicación a todo esto, ¿no? No, pues está interesante porque, bueno, hicieron un escándalo con la casa de Peña Nieto, de la Casa Blanca, que si era un soborno. Pero, y entonces empieza a hacer un análisis muy interesante Carlos Loret junto con esta otra reportera, en la que... Araceli... No recuerdo ahorita su nombre, pero bueno... El asunto es que empiezan a hacer un análisis y empiezan a hacer la contabilidad de las casas, de todas las propiedades que adquiere Manuel Bartlett desde que es gobernador de Puebla. Areli Quintero. Luego, cuando él era senador, por supuesto, no tiene nada que ver con el tema tampoco de aquella caída del sistema en el 88, cuando... pierde Cuauhtémoc Cárdenas la presidencia y bueno. ¿Sí? ¿El apagón? Sí, claro. ¿El apagón? Aquella caída del misteriosa... La inmemorable. Esa es una canción de Yuri, ¿no? El apagón. No, sí, pero el asunto aquí es que pues hacen tanto escándalo y hacen tanto ruido y son iguales. Son iguales que los de la casa de enfrente. Es la misma historia de toda la vida.
Oye, y, pura y, corrupción. Y lo curioso de todo, ¿no? Las simulaciones. Porque, ponen un ejemplo, decían, a ver, en esta zona, el costo por propiedad, el costo real, oscila entre los, un ejemplo, ¿no? Los 20 millones. Y la adquisición parte de 4 millones. O sea, también detrás de las propias adquisiciones hay una serie de anomalías que serían, yo creo que muy, muy importante puntualizarlas, ¿no? Evidenciar. No sé, mañana, de verdad, y regreso al mismo tema. No sé qué es lo que vaya a suceder en la mañanera del día de mañana. ¿Le dará un espacio a Bartlett justamente para tener esa réplica o...? Pues vamos a ver. No, pues yo estoy intrigado porque la verdad es que se van destapando y no a los 2 años, a los 3 años, sino que ya todavía apenas van para el primer año de gobierno y ya se están destapando todo este tipo de cosas, todo este tipo de situaciones, que es para el país que plantea el presidente, un país con hambre, un país con pobreza, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pues ahí sí yo quisiera preguntarle a ya saben quién, ¿qué opina de su colaborador de la luz? Sí deja, ¿eh? Sí deja. Sí deja. Y sobre todo la subida a la luz. No sé, pero... Oye, y sobre todo las irregularidades entre lo que percibes y lo que gastas. Tienes el lugar acá. Entonces, el punto aquí es, bueno, para mis enemigos, el rigor de la ley. Para mis amigos, la flexibilidad de la ley, ¿no? ¿Cómo lo llamarías? O sea, ya hay un nominativo que habla sobre estafa maestra. No, para nada. Ya se habla sobre una estafa maestra. ¿Cómo llamaríamos a esto? Hijo. Es que él dice que no tiene corruptos en el grupo. Yo sí me aviento así. Mira. Lo que acaban de decir Ray es bien interesante. Es que... ¿Cómo decía? 80% de honestidad. 30% de honorabilidad. Y ya se me pasaron las cuentas porque... El, sí, ya el no hombre te da el 100%. Ya, no, ya, o sea, a lo que voy es, no importa que sea un inepto, no importa que no conozca el tema, no importa que no sea profesional, el chiste es que sea honesto. Y aquí le salió el tiro por la culata, porque el señor, primero entran al escándalo de las 400,000 toneladas de carbón que compra la Comisión Federal de Electricidad para generar energía. Una energía que es... La generación de esa energía es con medios fósiles, que ya hay medios alternativos que son sostenibles, que ya hay una situación en la que está evidenciada el interés que dicen que no hay este conflicto de intereses, aunque lo hayan vendido un senador de Morena, minero, dicen que no hay conflicto de intereses. Ahora, lo de las casas, bueno, habrá que ver qué casa le habrán regalado, qué casa habrá adquirido con la negociación de las 400,000 toneladas, ¿no? O sea, que el carbón deja. Deja mucho. ¿Cuánto voy a hacer carbón yo en Oaxaca y lo voy a vender? ¿Cuánto lleva él? No, pero es carbón del otro, es de mina. Pues ahí busco en Oaxaca una mina y a ver qué hago. ¿Cuánto lleva él en Comisión Federal de Electricidad? Pues lo que va del sexenio. Pablo Cordero. Fíjate, en 10 meses yo ya tengo mis 23 casas y las rento y todo eso. No, pero digamos que esto... No son de 23 meses, no son ni de 12 meses. Han sido toda su trayectoria, pero aquí lo más grave es que el hombre declara que tiene un patrimonio que asciende a los 50 millones de pesos... Y resulta ser que supera los 800 millones de pesos. No obstante, manifiesta que hay propiedades en Bosques de las Lomas que las compra o que las compró uno de sus hijos en 300 y tantos mil dólares, o sea, 4 millones de pesos. Y resulta ser que la casa
o el departamento, la propiedad en general, no cuesta 4 millones, sino que cuesta 40 o 70 millones de pesos. O sea, ahí está, digo, claro, el manipuleo, toda la situación turbia atrás de todo esto. Y bueno, pues, ¿dónde quedó la honestidad? Valiente ya no es tan valiente, es ni pendiente, es tan honestidad. No, pero era pendiente, ¿no? O era honestidad valiente. Fíjate que decía hace rato Gabriel, ¿cuál sería el actuar correcto que debería de guiar en este momento la conducta de Bartlett? Es decir, ¿sabes qué? Yo me desmarco, me separo del cargo. Voy a arreglar este asunto y vamos. Así lo pide. No, lo si pedí, tuviera, pero si así tuviera. El presidente, a ver, no si presidente. Tuviera, si tuviera un poquito de honestidad, diría, señores, me separo del cargo para efecto de que puedan hacer una investigación a fondo sobre mis bienes. Aquí pongo sobre la mesa todas mis propiedades, porque además déjenme decirles algo, y lo estábamos escuchando Luis y yo en la mañana, resulta ser que esta investigación, que me imagino que llevaba ya mucho tiempo, está bien documentada con papeles del registro público de la propiedad, hay credenciales, hay, o sea, hay todo. Lo sé, ahora sí que se los abrocharon bien. Sí, o sea, realmente está sustentada. Es una investigación que no es de oídas o de supuestos, ¿no? Ahí está la documentación. De hecho, el propio espacio en web de Carlos Loret lo tiene, tiene todos los documentos ahí para que se echen un clavadito, lo revisen, lo... Están abiertos para consulta pública. Así es. Entonces, ya de entrada de ahí, ya que no te puedes decir de esa documentación, ¿no? Es decir, eso es falso, es Photoshop, ¿no? Es imposible. Ahora irá a decir, como dijo el presidente, ¿no? Si tengo ese departamento, si está a nombre mío, lo regalo, ¿te acuerdas al principio? No, no, bueno, pero es que ya es el segundo escándalo. El primer escándalo fue las propiedades de Olga Sánchez Cordero, Miami, no sé qué tantas cosas. Ahora, el siguiente escándalo es el señor Manuel Bartlett, que además de todo, o sea, pudieron haber dicho, bueno, pues omitimos a lo mejor una casa. Pero de 50 a 800 millones ya dista un poquito, ¿no? No es mucho, bueno. Bienvenido, bienvenido Pablito. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Ya viene a poner orden porque realmente me da... ¿Hoy no había una playera de tu tamaño? ¿Era más grande el difunto o qué? No, lo que pasa es que, es que era luchador. El otro traía otra que la verdad me hacía ver un poquito más. Se veía mejor la otra. Entonces, más, ¿y esa, más no? Rellenito. Se veía mejor la otra. Ahí estoy. Buenas noches, Pablo Cordero. Aquí atendiendo a las peticiones del público que todo el mundo espera que verme. Claro. Sí, exacto. A Pablitzia, ¿cómo no? Ya me cortó el cabello. Hay mucha diferencia. Ya, lo levantó el fin de semana a Salubridad y le cortó la greña. Güey, claro. Estamos en la cuarta transformación, pues tenemos que transformarnos también nosotros, güey. Y bien transformado, Para que vean nomás. Que no demandas al peluca. Lo que pasa es que tenía yo mi cartilla pendiente. Sí, entonces tuve que ir a hacer mi servicio. A marchar ahí. Sí, servicio militar. Sí, todo yo. A ver, me hizo un super reviso. Dice que son de 50 millones 800, ¿hay mucha diferencia? No le veo tanto. O sea. Pues es que sí, digo, habría que ver entonces, o darle pie a la investigación y ver desde cuándo tiene esa lana. No, pero además, no, el tema es no que... nada más es eso. Es que hay una simulación en unas compraventas en las que un inmueble que cuesta 40 millones de pesos lo escrituran en 4 millones. Ah, digo, no, güey. Digo, si valen 4 millones de pesos, habrá varios que hagan, ya traigan su ronchita y digan, pues voy a comprarme un... Pues es que fue error de en pero, Bosques de las Lomas de 4 millones de pesos. Fue error de Relaciones Exteriores, hombre. ¿De Videgaray? ¿Videgaray? No, del de actualmente. Ah, Marcelo. Ah, Marcelo, sí, ¿verdad? Sí, supo usted la casa. Del carnal, Marcelo. Bueno, son oportunidades. Okay, por eso. No, yo no estoy criticando. Lo que yo digo es que si agarran buenas ofertas. Pero nada más le llegan decía, a ellos. Por ahí decían. Sí, a uno no. Oye, ¿quién sabe quién les pasa? Les da el pitazo. O sea, ellos no entran está, en la subasta. Ahí está ganga. Pero tienen prohibido, ¿no? O sea, sí, claro. Es una ganga, güey.
Les invito, antes que otra cosa, a todos los que nos están viendo, por favor, a compartir el programa, que se manifiesten en el chat. Ahorita vamos a hacer algunos saludos y demás. Y bueno, que nos regalen un like en la página para que se vuelva ¿qué? El fanpage y toda la onda esa, ¿no? Ya me estaba marcando Perlita las instrucciones, pero sí. Y le ponen allá abajito donde dice compartir, como ahorita le voy a hacer ahí con el teléfono. Le pone compartir. De Sirenio. No traigo lentes. Se le pone escribir en la publicación. Vean comparte. A estos patanes que saben de política. Angélica Chávez. Saludos, Angélica Chávez. Ray Pérez, saludos a todo el grupo del Revoltijo. Ray Pérez. Muchas gracias, Ray. Ray Pérez no era... enfermo. ¿Y la máscara no era para él? Sí, pregúntame. Hay unas bronquillas ahí, no he podido ir a su casa. A ver, Ray, ojalá y pronto te recuperes y te puedas colocarla. Y tenemos pendiente el tema de la máscara contigo. Sí, hombre. Porque además dice Rey que... Es más, hoy lo vi, pero no traías la máscara. Karim Campos, saludos al equipo. Karim, como siempre nos ve, Karim Campos. No trabaja Karim, ¿verdad? No, es que va a trabajar. Milagro, mi Sirenio Raimundo. No trabaja. Angélica Chávez, hola chicos. Ray Pérez, qué bueno que iniciaste, Sire. Tony Iglesias, que nunca viene. Tony Tragedias, está ausente, pero sí nos está viendo. Miguel Jorge Vargas, saludos. Perla Adriana, saludos amigos. Morelia. La razón por la que no Clavel Raimundo. Porque... saludos a todos, en especial a Cire Raimundo. Víctor Evangelista, hola Perlita. Angélica Chávez, Luis el más guapo. Mentira, falso. ¿Quién dijo Angélica? Pues sí, pues ya viene la quincena mañana. Ok. Yo entiendo, yo entiendo. Saludos, no. Saludos, Omar Ibarra. La sapiencia de una mujer haciéndose notar en el chat. Ulises Carmona lo está viendo. Saludos, Ulises. Dije, no sé, me mandé. Russell. A mí me agradó. Valencia, Sirenio, saludos. Víctor Evangelista, ¿por qué no se puede ver? ¿Cómo que no se puede ver? No, pues abre los ojos. Es que también cómprate un equipo de buena calidad, abre amigo. Los ojos. Saludos, Omar Ibarra, un abrazo. Tú se levantas. ¿No? Sí. Rafa Esteban, saludos amigos. Rafa, por cierto, este fin de semana. Rafa, Rafiki. Rafa, Rafiki. Sí, Rafiki. Así es. Rafiki, ¿no? Rafiki, este fin de semana tiene el evento, el día primero, la recolección de tapas, de tapitas. Que por cierto, ahí en la oficina tengo varias, a ver si te das. Aquí también ya juntamos bastantes, ¿eh? A ver si te das una vuelta, tapas, Rafa. Yo también tengo ya. Entonces, a ver si te das una vuelta. Aquí tenemos tapitas. De hecho, quien las juntó aquí y fue... Y bueno, pues no se les olvide, Perlita. En el Parque del Pueblo, en Nezahualcóyotl, de las 12, si no estoy equivocado, es de las 12 a las 5 de la tarde, una cosa así, ¿no? Si me puede... Si no traes la información correcta, entonces no, mejor es que no me acuerdo, nada. Pero creo que sí es por ahí de las 12. Información... Y luego Víctor Evangelista, los... ¿Los qué? ¿Los mandaron censurar o qué? No, todavía no. Después del programa de hoy a lo mejor, pero... La verdad es que pero, no nos alcanzaron al precio, no. Por eso no. Ernesto, saludos, Ray Gabo, saludos, Ernesto. ¿Sabes quién es Ernesto? Claro, Ernesto. Es el resto. Ernesto. Rusé Valencia. Ernesto. Rusele Valencia, un saludo. Pero hasta no. Zamora, Michoacán. Es el resto del Ray. Y bueno, ay, güey. Pues sí, es perdón, Ernesto. Los saludos, Ernesto. Y bueno, pues, ¿cómo viene este tema? Mi querido Luisito, platícanos más, cuéntanos más. ¿Tú traes? ¿Qué traes para discutir? Mira, ya nada más para cerrar. Sí, ¿cómo das? Cerrar este tema es... A las 10, dice Rafa Esteban, perdón. Decepcionante. La verdad que en un trámite, en un proceso transparente, hasta en esa parte se incurran en anomalías e irregularidades, ¿no? Un proceso en el que dices, oye... Ahí está mi declaración, mi 3 de 3. Y no la cumplas como debería ser, ¿no? De entrada. Pero ahí. Lo más terrible es que su Mesías, su líder espiritual y demás, va proclamando por todas partes. Pregonando. Es la palabra. Es que es un profeta, por eso. Pues, va, pues, un profundo. Bueno, ok. Y entonces va pregonando. Y va regando la
leyenda de que la honestidad y no sé qué tantas cosas, y que sus en su gobierno puros honestos, y que no hay nadie que sea corrupto y que se perseguirán. Caramba, pues el buen juez por la casa empieza, señor. Y ahí tiene varios a los que les puede rascar y rascar bien. ¿O no, mi querido Pablito y mi querido Luis? Y fíjate, ya... Y Sirenio. Sí, está ocupado marcando algo. No, el que me robé una de esas, pero no lo puedo partir. ¿Cuál? Ese ya no me da. Pasalobre. Saludos, Pasalobre. Vean, por favor. No lo quiero. Ahorita, esta semana, no quiero saber nada de ese cabrón. Noche Bohemia, los lunes, con Rafa Pasalobre. Estoy enojado con él. Y Mari Sánchez. Un gustazo. En que nos acompañe Rafa. ¿Dónde dejaste a Tony? Rafa Esteva. En el excusado, Rafa, porque tiene cabalera. Rafa, tenemos un problema que le dio catarro polaco a Tony y por eso no está aquí con nosotros. Le falló la puntería y tiene que estar ahorita ausente, en este momento. Sí, lo que se le conoce en el mundo Senado como catarro anal. Ay, ¿chorrompión? Chorrompión le dio. Chorrompión. Exactamente. Oye, ¿es con granito? A ver, se chingó unas tortas de tamal allá afuera del Senado porque no le alcanzaba más. A ver, Cordero. Anduvo de huachicolero ahí. Andaba de huachicolero, exactamente. Le daba trago, iba a su tambo y ¿cómo estaba detenido? No. Él cuando da el plano muy mal, lo que hace es ponerse hasta el queque y pasa por los alcoholímetros para que lo rescate el torito y le dé de tragar al cabrón. Ah, claro. Entonces, cuando le dice a su mamá que no alcanzó la quincena. Oye, ¿tanto así? Cuando le dice a su mamá que no alcanzó la quincena. Bueno, jefa, vos me voy al torito. Ah, ya, me voy al torito, jefa. Voy a comer. Sí, dice que va a sus retiros. Ándale. Y que retiro, se va de 48 horas. Sí, okay. Sí, saludos, sí, inclusive, sí, al berrinchudo Cordero. Ándale, te habla Rafa. Rafa, estoy enojado. Hasta la otra semana le levanto ya el castigo. El castigo. Pero bueno, es todo un placer y un gusto. Muchísimas gracias, Perlita Adriana, que pues la verdad siempre nos quiere y nos aprecia y sobre todo está con nosotros. Por el cariño que es una estrellota, ¿no? Aquí es una estrella. En el programa. Pues es realmente la única que brilla. Que no ha querido venir porque está ahí. Bien, pero ella está correspondida. Tiene que estar acá. Sí, la vamos a poner. ¿Lo podemos compartir, amigo? Ay, ay, ay. Ay, amigo. Entonces, amigo. Oye. No está bien lo de las casas. Pues no está bien. Que lo aclare, güey. Que lo aclare porque sí está en tela de juicio el hecho de que, bueno, pues cómo es que son 4,000 millones o 4 millones o no sé cuánto vaya a ser y que salgas con ese tipo de cosas. Si estás combatiendo la corrupción, pues vas en contra de lo que estás... Si tu bandera es la corrupción. Wey, pues, y que te salga un colaborador con ese tipo de anomalías, bueno, pues el segundo, tercero, van a haber más, cabrón. Entonces que empiece por la casa a barrer, como él dice, ¿no? Que va a ser de arriba para abajo. Hacia abajo, así es. Pues entonces igual, güey. Pues no, que no nos robe toda la mañana diciéndonos cosas que nada más se quedan en el aire, güey, ¿no? Bueno, si se queda sin... Desde el Sabino, Michoacán, Juan Ignacio Padilla Partida, desde Michoacán. Oye, por cierto, ahí en Michoacán hay otros... saludos, hermano. Hay otros temas ahí en Michoacán que salieron, que están terribles y que, bueno, híjole, bien delicado el asunto de todos los decesos y todas las cuestiones que están pasando en Michoacán, ¿no? Es un estado que está extremadamente golpeado, como igual que Tamaulipas. Guerrero. Oye, lo de Tamaulipas y la carta del gobernador, ¿no? La carta del gobernador. Solicitando una audiencia. Dígame usted. La violencia... Dígame usted. ¿Es por los pasados? ¿O no se ha podido controlar? Pues es parte de... Pero ya es momento. ¿Ya llevas cuánto tiempo llevas en el gobierno? Pues es efecto de lo mismo. O sea... Sí, tenemos un acumulado de violencia y de corruptelas y todo, pero si tú estás ya en el poder, pues entonces ya debiera haber una disminución, no vamos a decir al 50%, al 25%, pero lo que estamos notando es que hay un cambio. O sea, hay un freno en la economía, ¿sí? Aparte de que hay un freno en la economía, yo percibo que
como un ciudadano común, ya no salgo con esa misma seguridad que salía antes, ¿sí? Tenemos el problema de los asaltos a mano armada, a transeúntes, en el sistema colectivo, ¿sí? Dios, yes. Tenemos los problemas ahorita como en Veracruz, con 26 muertos. O sea, ¿qué tal? No vemos Coatzacoalcos, Veracruz, ¿no? O sea, no vemos una disminución que dijeras, no, pues no te pedimos el 50, te pedimos que se note, aunque sea un poquito. Que... Oye, a ver, pero aquí la pregunta es, ¿esto es reflejo de una ingobernabilidad en el país? Pues yo creo que ya empieza a notarse, porque ya el AMPA está rebasando las autoridades. O sea, y además, hasta él mismo lo dijo, ¿qué es lo que ocurrió en la Fiscalía de Veracruz? ¿Por qué dejaron que se fueran? Porque está coludido. ¿Cuál? Este cuate supuestamente había tenido otros atentados. No, es que ya supuestamente. Es que estoy viendo que Tony se está manifestando por el chat, pero del revoltijo. Ah, ok. Ah, está bien. Está molestando, en vez de que conteste por el de él. Sí, dice, por eso dice el revoltijo. ¿Qué con ustedes? El economista Pablo. El economista Pablo. Pero pues Blanca estoy, Juárez. ¿No? Blanca está, Juárez. Está, está, Blanquita Tony. Juárez. Oye, Tony, pero aquí está. Aquí estoy. Aquí está él, enfermo y todo. Pero, si no, enfermo mi padre y con está, todo. Está padre. A pesar de todas las situaciones que tiene ahorita, las adversidades que se le presentan en su vida, está aquí con nosotros. Y sí, la verdad es que yo a una bueno, pero no aviso, es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Te voy a decir una cosa, no es fácil traer un catarro polaco. No se puede sentar. Estaría paradito aquí. Hola, Platito, yo. Por favor, yo soy. Me mande un abrazo y un beso. La ahijada que de hoy es su cumpleaños. Ah, un abrazo y un beso a la ahijada de Rafa. De nuestro productor Rafa Jaime. A través de Blanquita. Por favor, Blanquita, si le puedes mandar Jacqueline, un abrazo. Jacqueline Juárez. Un beso. Jacqueline Juárez. Claro que sí, con mucho gusto le mandamos un caluroso aplauso y un saludo desde su programa favorito, El Revoltijo. Claro que sí. Tiene voz como de los sonideros. ¿Eh? Y con eso con te ustedes, voy a servir otra, cabrón. Oye, Pablo, pues una vez no. Quiero mandar un saludo, jóvenes. Por favor. Jóvenes, que te atiendo. Quiero mandar un saludo. Por favor, rebajada con. Sí. Rebajada con. Tres cuartos de agua. No, es que no, le pongo éter, ¿no? Con Ignacio Padilla, partida, mi hermano. Mucho saludo. Éter. Para que no huela a humedad, güey. Ya sabes dónde. Oye, pero el tema es. Ahorita es que. La violencia ya se desbordó de una manera brutal. Son temas que a mí, la verdad, no me gusta mucho abordar, pero pues es inevitable poder hacerlos a un lado. O sea, la realidad es que ya donde quiera, en la mañana le decía, o hace rato le decía a Ray, es que yo vi que estaba pasando esto y esto y esto. Le digo, es que yo no veo la nota roja. No es la nota roja, es el periódico normal, así están las noticias. Y Televisa y todo. Entonces, sí, ya, o sea. Tenemos un descontrol en la cuestión de la seguridad. Funcionarios del actual gobierno que no le pueden echar la culpa al gobierno anterior o al anterior o al anterior o al anterior con brotes de corrupción. Tenemos un desabasto de medicamentos terrible porque ayer padres de familia de niños enfermos con cáncer le pidieron el abasto de medicinas para el control para el control de la enfermedad de estos niños. Y bueno, lo más terrible es que sale el secretario de salud diciendo que mañana ya los da, que no hay problema, que no pasa nada. Así no, sea. Cabrón, pues como no es tu sobrino, no es tu nieto, no es tu hijo, pues no pasa nada. Ellos no van a ¿verdad? Triste, ellos entonces, no, pero a lo que voy es, a lo que voy yo es, el tema es, no puedes manejar con ese tipo de discursos una situación tan delicada como es esta. Por favor, digo. Mira, lo que ha sido una realidad es que todos los problemas se han minimizado. ¿Qué dicen, por ejemplo, de la parte de los medicamentos? Que por el hecho de no tomarlo uno o dos días no había inconveniente, ¿no? ¿Quién dice? El secretario de salud. No. Usted sabe del Addison, le he comentado. Sí, claro. Hay muchos niños en México, muchos niños. Yo he regalado esas pastillas. Son caras.
la enfermedad de Addison, jóvenes. La que yo padezco, son caras. ¿Cuál? Este es mío. Un enfermo de Addison tiene que tomar. Gracias. Va a servir a buen. Prednisona, Florinef. Sí, esa es una jalada. Que son caras. No las da ninguna institución. ¿Sabes qué? El otro día me molestó. Ni el IMSS, ni el ISSSTE. El otro ni día nadie. Me molestó el hecho de que en una conversación, ya no quise yo intervenir, porque a veces que es mejor callar y decir, bueno, tomar las palabras de quien vienen, pero sí molesta el hecho de que digan, es que todo esperas del gobierno. A ver, si es una persona que estuvo pagando sus cuotas en el ISSSTE, que estuvo pagando sus cuotas en el Seguro Social, y por ejemplo, hoy en la conferencia de prensa en la mañana se presenta el secretario de Hacienda, junto con el otro, el encargado de los Afores, y no sé si notaron, pero hubo una reportera que pues sí puso a jaque con las preguntas, ¿no? ¿Qué van a hacer toda esa generación que quedó fuera, ¿no? Porque pues, ya cumplieron con sus cuotas, pero pues no va a haber un fondo de retiro para ellos, ¿no? Para que esas personas que vivieron o nacieron por ahí del 49, 50, o 48, 49, 50, ¿no? ¿Qué van a hacer? Si ahorita no tienen, no, o sea, cumples con la parte que te corresponde. Pagas tus impuestos, pagas tus cuotas sindicales, pagas tus cuotas en el seguro y no recibes nada, lo que te corresponde, ¿no? ¿No? No, es que... Entonces, la culpa la tiene Isaac Guadalupe. Isaac Guadalupe. Isaac Guadalupe. ¿Qué pasa, ese pequeño? Isaac, también es su técnico. Mi querido Isaac, no es nuestro técnico. Es nuestro brazo derecho, nuestro ingeniero que genera escenografía, que produce la escenografía de este programa. Pues entonces ya mejóralo, porque está cayendo. Habla la envidia, habla la... Sí, la verdad sí. No, yo sí, si me permiten, yo sí quiero hacer una mención ahí. El Florinef trae 100 pastillas. Hay niños que no tienen de 3 años, de hasta 60 como yo, que afortunadamente yo tengo la posibilidad de comprar ese medicamento. Hay gente que me ha echado la mano, yo que no padezco, gracias a Dios. Hay gente que no tiene ni para un medicamento de 500 pesos. Sí. Si no fuera y nunca, algunos institutos. Y nunca el gobierno, y esto lo digo, ahora sí lo digo del pasado, desde que yo tengo Addison, todos esos gobiernos, que fue en 99, nunca lo da, ni el ISSSTE ni el Seguro Social. Me acuerdo una vez la directora de endocrinología del siglo XXI me dijo, coma sal, no puedo hacer nada por usted. Bueno, entonces el punto aquí es que no puede salir un secretario de salud federal a decir que no pasa nada, que no hay problema, cuando es un problema de salud pública. Sí, claro. Cuando además se les podría fincar una responsabilidad, claro, por esa omisión. No. A ver, pues es lo que hay, estamos un tipo de penal, hay un tipo penal, hay un tipo así penal es, que estipula y que prevé el que un ciudadano le solicite el servicio y la atención a un médico, a un servidor público, pero principalmente a un médico, y si se la niegan, incurre en responsabilidad. Ya no hablemos de que si pasa algo. Si pasa algo, ¿qué? No. Se le está solicitando y si se niega, hay responsabilidades. Entonces, aquí en este caso, la responsabilidad no es del médico. No. La responsabilidad es de las autoridades, de la Secretaría de Salud y de las autoridades de la Secretaría de Hacienda, que son los que no liberan el recurso para que se compren esos medicamentos. ¿Pero tú crees y que son medicamentos? Caso, si se andan tapando se andan cubriendo el trasero unos con otros. Por pero, eso. Pero aparte el presidente dice que no hay desabasto. No, que no él me lo mienta, ha dicho. Que no mienta. A eso voy. O sea, que dicen que no hay desabasto. Yo conozco gente de centros de salud del DF y de otras instituciones. Bueno. Que sí no hay medicamento. Bueno, es que les voy a decir algo. Yo creo definitivamente que el hecho de que no haya medicamentos no es de hoy, es desde hace mucho. La cuestión aquí es que algunos medicamentos sí se adquirían, algunos medicamentos sí los daba el sector salud en aquella época, estoy hablando desde de un año para atrás.
El asunto es que ahorita que hay medicamentos que son sumamente importantes, no existe en el cuadro. No están en el cuadro de medicinas y que no, que son vitales para los enfermos. Pues sí, y ahora, claro, digo, los padres de los niños que tienen cáncer, pues fueron y se manifestaron ahí. Pero ¿cuántos y cuántos enfermos que no tienen familiares o que están los familiares cuidándolos o que están tratando de conseguir los medicamentos no se manifestaron para decir que efectivamente no hay abasto de medicamentos? ¿Por qué? Pero ¿qué tal? Tenemos una refinería que, aunque ya les dijeron que no sirve para nada y que no tiene viabilidad de nada, a huevo que camina. Un aeropuerto donde nació en los últimos meses un cerro que no estaba previsto. Así es este jale, así es este jale de generación espontánea, sí. Pero si me permites una pausa, ya el día de hoy se finiquitó con todos los constructores que se les debía del aeropuerto. Permíteme, pero ya, el tema ya es se el les siguiente. Pagó los miles el de millones de pesos que se necesitaba para no armar pedo. Pero espérame, aquí lo más preocupante es lo siguiente. El señor, ya saben quién, sale y dice, a ver, nosotros vamos a ir más allá de los amparos que han presentado. Tenemos un recurso. Tenemos un recurso. El interés de la nación. Señor, discúlpeme. El interés público no está fundado ni motivado en intereses personales. No existe. El interés público se tiene que demostrar y sustentar. Y un berrinche y un capricho no lo es. Y un aeropuerto no es un interés público, porque el interés público se maneja de otra forma. Y de pero otra es que se hizo la consulta a mano alzada. Consultas, pues es lo que dice, güey. Yo no estoy diciendo cosas, señor, que no se hacían en el programa, pero esas son pendejadas las que son. No, pues sí, hacen claro sus consultas a mano alzada. Perdónenme, pero... Y ese es el problema. O sea, el reflejo de todo así esto trabaja. No es por presumir, como es el famosísimo eslogan de o el encabezado fuerte de sus cápsulas. No es por presumir, pero se hizo esto. Llegamos a primer informe y realmente se van a presentar una serie de resultados y va a decir tan que volátiles. No es cierto. ¿Qué les parece si pudiéramos hacer como que un recuento de los primeros 100 días? ¿Un recuento? Sí, porque además ya viene el informe. Sí. Ya viene el informe. ¿Y sería bueno, saludos, Gaby? Fabiola Trujillo. Saludos, Kit Galicia. Saludos a ese, Mariana Mireles. Ya sabes Mireles. Quién es. ¿Qué? Fabiola, te mando un abrazo. Kit Galicia fue un novio Fabiola Trujillo. Fabiola Trujillo. Trujillo. Es que fíjate que Kit Galicia, disculpen, hay que hable de un saludos tema. Saludos a Cabeza de Ampolla. Cabeza de Ampolla. No, dice Pelocha, señor. Pero ah, sí, era el típico gordito del salón. Ahí dice. Deja de molestarlo. No, 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 ahí dice. Porque no está presente para defenderse. No importa, es pero ya. Ahí está presente. Okay. Era el típico Kit, gordito, medio tarugo Kit, del salón. Entonces, Kit Galicia. Hasta se pone, sí. Ha de haber sido un güey que buleaba mucho a los chamacos, por eso se pone esos pinches sobrenombres. Además, Kit, ¿qué es eso, güey? Como si fuera un Kit. Pues un Kit como para depilarme. Es que tiene problemas en su... Salud, mi Alberto. Tiene problemas en su personalidad y en su autoestima. Este infeliz ha de haber sido el culpable y el responsable. Ahora le creo. Ahora te entiendo. ¿Alberto? Alberto, te entendemos. Alberto Aguilera se murió hoy. Es su hoy es aniversario. Sí, canal. Ciudad Juárez es. Me quito y felicidades porque es Día de los Abuelos. Día de los Abuelos. A todos los abuelos les mandamos un fuerte abrazo. Pero fíjate que es buen ejercicio. Sí. Economía. ¿Quién pues es Gárgame? O sea. Ay, Iván. Saludos y a Gárgame. Iván Zavala dice saludos a todos y al Gárgame Cordero. Mándale un beso. Mira, perrita asquerosa del mar. No, mándale un beso. Te mandamos un beso en Olloyopo para que no te sientas mal y disfrutes de esta noche en compañía de nuestros queridos amigos y que aprendas un poquito para que te quites esa imagen tan burda que tienes de lo que es la política mexicana y aprendas algo, ¿sí? Que te lleves algo cultural, políticamente hablando, a las entrañas de tu cerebro, bueno, cabrón. Muy bien, continuamos con la charla. Va a estar excelente, es más. A ver, economía. Economía, yo propongo que se haga un recuento de los 100 primeros días de gestión de este señor López Obrador. A ver.
y veamos las cosas buenas y las cosas malas y los pongamos en un balance, digamos, a ver cuántas cosas buenas has hecho. Si decir las cosas malas nos vamos a ir con todo. Por eso, güey, por eso. No va a haber buenas. Por eso. No, mire. Pero sí, imparcial. Sí podríamos hacer una cosa, siendo imparcial. Es decir, sí ha hecho cosas buenas como, bueno, pues a lo mejor comprarse un carro nuevo, güey, ¿no? ¿No? Sí, claro. O bueno, es que va a ser bueno dependiendo del lado que lo quieras ver, porque los constructores del aeropuerto que estaban, pues ya les pararon la obra y les pagaron, pues ellos sí lo van a ver algo bueno, cabrón. Ellos sí van a ver, ¿no? Vendió. Porque, pues, ya ellos sí, sin chambear, ya se llevaron sus millones aquí a los bolsillos, papá. Aquí está, vendió el avión presidencial, que ni siquiera lo vendió porque no era de México, porque además... Era rentado. Era arrendado. 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 Ni siquiera vivía le como en la fasa de las aeronaves. Y al día de hoy lo siguen pagando y además está pagando el... El arrendamiento. El arrendamiento. Y perdiendo valor. Lo que pasa es que no es una venta, es como un traspaso. A saber, yo ya no quiero mi carrito, ¿no? Sí, pero quiere 150 millones de dólares. Ah, bueno. Y el señor está... haciéndose pipí afuera de la nica, o sea, bueno, nadie le interesa. Pedir no empobrece, Gaby. Quitó el programa de las estancias infantiles. ¿Otro? Canceló al aeropuerto de Texcoco. Ok. Interrumpió el tratamiento a los niños con cáncer. Hizo una reforma educativa para que ya no se tenga que evaluar a los profesores. Pero se siguen vendiendo las plazas. Sí. Creó, ¿dónde, güey? Creó, creó una Guardia Nacional, pero que ya les ordenaron que no pueden atacar a los narcotraficantes porque también son parte del pueblo. ¿Ok? Tampoco se compraron insecticidas para combatir el dengue. Se triplicó el número de casos que ya se han reportado con el dengue. Sin mencionar no el sarampión. Tampoco. El sarampión. Sí, también. Pero van a llegar hasta el otro año, no te apures. Oye, aguanta, güey, porque en enero, güey, te inyectamos. Tigre. Se cancelaron los recursos para combatir incendios, si se acuerdan. Así es. ¿No? El smog, bien cabrón. Se puso negro mi amigo Sirenio, míralo. Todavía no se recupera. ¿Por el incendio? No ha bajado la gasolina, ni el gas. Pero no va a subir, dijo. Ah, no, es que a toda madre. Amplios. Que a toda madre. Amplios resultados contra el huachicoleo. Eso es otra. No, es una belleza. Aquí en Azcapolanco, güey, sigue. ¿Cuántos detenidos hubo del huachicoleo? Yo no he visto hasta el día de hoy, ¿eh? ¿Detenidos? Oye, no, ni el Lozoya, güey, que según es el... Ah, espérense. Y el marco de todo esto. Espérense, espérate. El rey del huachicoleo. Lo mejor de todo. No, lo mejor de todo. Eso sí, ya metimos a Rosario Robles a la cárcel y los tenemos en la mira. Otra cosa, güey. A Juan Collado también en el tanque. ¿De qué chingados te sirve? Están investigando a Humberto Castillejos, ex... ¿cómo se llama? El consejero jurídico del presidente de Peña Nieto. Gracias. Estamos investigando a Osorio Chong, a Jorge Carlos Ramírez Marín, a Luis Videgaray. O sea, pinche cacería de brujas endiablada. Y todo lo demás que está pasando en el país, no. No, sí es momento que duerma la gente despierte. El sueño de los... No pasa nada, ¿sí? No, o sea, sí es importante que la gente evalúe y que utilice el sentido común y se dé cuenta de las cosas. O sea, sí estoy de acuerdo que su bandera política sea el que, bueno, voy a combatir la corrupción y voy a eliminar esto y voy a eliminar... Pero que se vean, que se empiece a notar, carajo. Que se note. Y quiero decirle a toda la gente del revoltijo que este señor lo defendía antes. ¿Cómo defenderlo? ¿Con qué defenderlo? Así como defendía a Pero Trump. Pero es que se note, güey. O sea, yo no estoy de acuerdo. Yo no voté por López Obrador. Yo no tengo ni credencial de elector porque yo soy de otro país, güey. O sea, yo soy de Chinconcuac, una ciudad. Ay, cabrón. Soy de Chinconcuac. Estamos hablando de la base de la civilización. Cabrón, eres de Peralillo. Por ejemplo, la gente que vive en Suiza y todos esos lugares, su economía está basada, ¿no? Eres de la Morelos, güey. Saludos. Dice, no hubo detenidos. Ah, mi querido amigo Adir. Los quemaron. Y en las redes sociales, obviamente, hablando del huachicolero. Pues así es, Izabala. Así es, carnal. O sea, siempre están hablando de que, bueno, vamos a atacarlo. Pero ¿qué tal? ¿Hubo una pinche quemadera de gente? No, pero es que el ejército no se puede meter.
no los puede contener. La Guardia Nacional, pues la Guardia Nacional. Y eso sí, los agarran a chingadazos y les quitan, los desarman, los golpean, los humillan, los ofenden, los sobajan, porque no pueden hacer nada. No quiere violencia, señor. Pero también, mira, porque es que es un pinche tema bien delicado. No puedes, no, permítame, es un estudio, eso se llama, permítame. Si me permite, gracias. Adelante. Aquí el tema es el siguiente. El ejército es una autoridad y era la autoridad más respetada, era la institución más respetada en el país por los mexicanos. El día de hoy la hicieron pedazos, pedazos. ¿Por qué? Porque un militar no puede ni siquiera levantarle la voz a un individuo porque ya son represores. Perdónenme, en un estado de derecho hay que marcar límites y hay que imponerse. Y lo que están haciendo aquí se llama anarquía. No hay otra. Así es. Sí, o sea, es que así es. Hasta dónde llega el derecho de otro en cuanto está violando el mío, cabrón. ¿Sí? O sea, no puedes llegar. ¿No viste el video que anda circulando en redes sociales que está hablando de toda esta, la pandilla esta de que llega a un pueblo y disparando al aire y la chingada? ¿Cómo se llaman estos? Los de... Es un... Ah, los que... ¿La familia? La familia. Eso es un todo un frente ahí criminal. ¿Cómo se llaman estos cabrones? O sea, ¿cómo puede haber esa impunidad? Porque además, ¿cómo la autoridad puede permitir que ese tipo de grupos entre, güey? O sea, ¿qué derechos tienen, güey? ¿Qué derechos tienen para poner en peligro a toda la sociedad civil, güey? El subsecretario. Al pueblo, como dice. Hay que imponerse, cabrón. Pero, dice, a ver, aquí dice, no mames, Luis, se va a enojar tu cuate. Es un amigo que... No es que estamos hablando mal, estamos haciendo una observación objetiva desde el punto de vista de un ciudadano común, cabrón. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Bueno, y el tema era que íbamos a tocarlos ya, los puntos malos ya los hablamos, ¿no? Uh-huh. Y que nos faltan por ahí algunos otros, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de los buenos. ¿Cómo quedó? Bueno. Santos, ¿cómo quedó? Oye, 69% de aprobación. Para al día de hoy tiene Andrés Manuel. Y gente que dice que aprueba el mandato por los programas sociales, aunque no sean beneficiarios. Y además todavía, a mí lo que me molestó el día lunes en la conferencia mañanera que da el presidente, porque bueno, pues hay que también respetar la investidura, pues usted es el presidente. Así es. O sea, fue democráticamente elegido y bueno, pues es el presidente. Pero también yo como ciudadano que paga sus impuestos, cabrón, desde que compra uno el cigarro, o que compra el pisto, o que compra lo que compra, güey, vamos pagando impuestos, cabrón. Así es. ¿Sí? Yo tengo también derecho a manifestarme mi conformidad o mi inconformidad. Claro. Pero a mí me pareció sumamente estúpido lo que dijo, que bueno, pues se está repartiendo el dinero entre los pobres, y todavía el Carlos Slim dice, sí, se ha visto un aumento en el consumo popular. Consumo popular. No. Pues ya entramos ahí en la... Sí, güey, ya viaja más gente en el metro, güey. Por eso estás tan chingada madre, güey. No puedes ni viajar. Yo los invito a que de verdad hagan este ejercicio, lo que platicábamos ayer. Vayan a las plazas y cuenten cuántas personas realmente han comprado, que lleven bolsas, y cuántas personas van a dar la vuelta. Mira, nada más te puedes dar cuenta claramente de algo muy simple. Tú visitas una plaza comercial que regularmente has estado concurriendo, ¿no? En los últimos años. Okay, Las Vegas, güey. Las Vegas. Digo, nosotros porque nos manejamos en otro contexto vivencial, ¿no? Digo, yo en el CRIT, cuando practico polo y cricket, pues sí, ya tengo menos amigos. Ya no van, ya no les alcanza. A otros países, ¿no? Ya no les alcanza. Con cuál se van por otras casas también. Cállate ya, cabrón. Déjame. Casas también, o sea. No, pero es real, güey. Están acabando. Cuernavaca está volviéndose un pinche pueblo fantasma, cabrón. Los negocios se están cerrando. La gente no consume.
La gente no consume. Tepec, no, claro, tienen poder adquisitivo para ir y comprarse zapatitos nuevos. Ve al pinche Sirenio, cada vez trae unos zapatos con medias suelas cada 15 días, cabrón. No, por favor. No, estos tienen tres puestas. Ah, bueno, perfecto. Sí, la de su abuelito, la de su papá, la de él. Oye, fíjate lo que dice Iván Zavala. Dice, ojalá dejaran al ejército realmente actuar como debe actuar el ejército. Ahí queda claro el ejemplo del policía que noquearon en el maratón de la Ciudad de México. Ni siquiera sus compañeros supieron qué hacer. Eso demuestra la falta de capacidad de nuestras autoridades. Es cierto, es totalmente cierto lo que dice el Zavalita, güey. Y no han noqueado a uno, han noqueado a varios. No, o sea, tú ponte al pedo, en Francia, cabrón. No vayamos en más Alemania, lejos. En Estados Unidos. Al reportero que le puso un madrazo, sí, el güey ese. Lo dijo la señorita Claudia, o la seño. Y nadie lo pudo detener, o sea. Ahí mismo. No, porque además recibí instrucciones de un tercero, güey. Exacto, es cierto. No, sí. La policía en Estados Unidos, ¿qué hace? No, ma. Te ve con un puñal alto, un policía, y te da un balazo. No, bueno, es que... Lo siento en el alma. ¿Y qué? ¿No lo llevo? No, lo que pasa es que se refleja porque como iba de la mano... O sea, no lo llevo. Iba de la mano con otro. ¿Y qué no lo llevo? ¿Qué hago con él? Ando lento. Deja el licenciado. Oye, lo cierto es... Dice monseñor. Es que efectivamente tenemos que ser objetivos. Sí, güey. Tiene que existir una claridad real y una humildad. Ahora en adelante, a partir del segundo año, el gobierno tiene que ser, desde mi punto de vista, más humilde. Reconocer en donde se está actuando o donde no se está actuando. Donde la está cagando, güey. Sí, punto. Decir, oye, las cifras, efectivamente, vamos a trabajar en ello, vamos a superar, ya estamos haciendo esto. No que inmediatamente desacreditas. Por ejemplo, Banxico dijo que disminuyó la perspectiva de crecimiento otra vez. Entonces, eso, bueno, eso también es... Hay varios factores, y sí es cierto, güey. Pero uno es importante. Pero es que, a ver, yo les voy a preguntar algo. El asunto es el siguiente. Ustedes vean en sus propios... Comunidades. Hogares. No, yo vivo en una colonia, en un residencial, güey. No, una comunidad. Este cabrón estudió sociología, cabrón. Y sí, este, sí, ya, ya, ya lo leímos, Rafita. Adelante, señor productor. Sí, señor productor, sí, está comentando. Ya vamos como dos horas adelante y se regresa. No, sí, y tiene razón, ya lo leímos. Les estaba platicando, que hagan el ejercicio ustedes en sus casas y vean, de verdad, se los invito, vayan al súper y compren dos, tres cosas, lleven... Y van a ver que son 1,500, 2,000 pesos. Y antes, con 2,000, 3,000 pesos, llevabas un carro rebosando de cosas. Sí, claro. El día de hoy, son 3-4 productos, pero no hay inflación. Sí. Pero el crecimiento, discúlpenme, no es que influyan varios factores. Esa es la realidad. Ahora te voy a decir el poder adquisitivo, y tú lo acabas de decir. Yo lo sé. No hay. Entonces, si no hay poder adquisitivo, no hay ventas. Y si no hay ventas, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, por eso el segundo trimestre del 2019 es de cero. Es que usted ahora, come longaniza y no hay confianza, güey. En el consumidor no hay confianza. Jamón, longaniza y todo. Todo el mundo dice. O sea, no, es que las cosas van a mejorar y van a cambiar. Sí. Si come longaniza. Pero si realmente, mira, si hay algo que la economía responde es a la certidumbre. Así es. Y si eres un empresario que te la sabes, que tienes un negocio y tienes negocios internacionales, te das cuenta inmediatamente de qué, cuáles son los parámetros económicos que te va a brindar el gobierno actual. Al haber incertidumbre, por eso no hay inversión. Exactamente, es a lo que voy. Si no hay inversión, no hay poder, no hay liquidez y a su vez no hay poder adquisitivo. Sí. Se paraliza la economía. Y sí, no estamos hablando. Pues no está paralizada, está alentada, ¿no? Por decir así, está como... No, es que espérame, si está caminando ahorita, es porque todavía traemos... Una inercia. La inercia del gobierno pasado. Pues la necesidad de tragar, cabrón. No, mira, fue lo que se suscitó, por ejemplo, en el cambio de administración de Felipe, de Calderón a Peña Nieto. El comandante Borolas. Oye. Borolitas. El primer año no se resintió ese cambio, ¿no? Pero justamente muchos especialistas dijeron, estamos con la inercia
independiente de la opinión que podamos tener de, uh-huh, de Calderón, de la buena economía que se dejó. Entonces, de cierta manera, estamos viviendo esa parte, una inercia. Pero eso, el segundo año va a ser decisivo, ¿no? Tama, no digas eso, porque entonces sí, esto, vas a tener que, no, Chinco Cuac va a tener que inyectar ya viene, dinero. Que no, ya viene, que es lo peor. Este pendejo. Que Chinco Cuac va a tener que inyectar dinero. No, para mantener la economía. También tienen ductos por ahí, ¿no? No, es que yo estoy viendo que de verdad no es que uno sea... No, güey. Y luego deja de eso, güey. Y el tema de migratorio. Eso es lo que iba. Vale, o sea, madre, chiles, no hay dinero, no les alcanza el billete para comprar esto, para el otro, etcétera, etcétera. Hay más de 70 mil personas desempleadas y les vamos a mandar billete a los de Centroamérica. Mira, o sea, de verdad, yo no estoy en contra. Les vamos a mandar billete, güey, porque con aquí nos sobra el por dinero, eso, cabrón. A ver, y no es racismo, no es, no es clasismo, ni es nada. Wey. No, a para ver, nada. No tenemos dinero para los mexicanos, cabrón. Candil de la calle, okay, seguridad de su casa. Por eso, güey, espérame. ¿Por qué no agarran a la gente y la devuelven a su país de origen, güey? Y se acabó, güey. Sí, sí. ¿Sabe qué, mi amigo? Vámonos. O sea, adiós. ¿Cómo llegaste, güey? ¿Llegaste con papeles? No. Ah, pásate, ¿no?, de este lado, güey. Aquí te vamos a dar un lunch. Siéntate cómodamente, pones el aire acondicionado, siéntate aquí en el autobús. Y de retache. Sí, o sea, cuac, yo no le estoy... A Chiconcuac. Vámonos. No, espérate, nosotros Chiconcuac recibe un chingo de mexicanos. Yo estoy pensando que si no se acabó el medicamento... Pero, güey. Oye, yo estoy pensando que si no se acabaron los medicamentos cuando estuvieron en el Palillo Martínez. No, pues sí, güey, igual, no, no, para vacunar a tanto cabrón que... Pues sí. A ver, pero no, no es feo, no es por eso, pero el tema es, el tema es que traes una economía que se está empezando a colapsar. Y resulta ser que el señor manda recursos a Centroamérica, o sea... ¿Qué 20 millones, no? 30 millones. No chingues, cabrón. O sea, nos está llevando la fregada aquí. Van a ir a 60 millones. No nos alcanza ya ni para comer frijolitos, y aquel güey regalando el dinero. Y sigue chingando a la clase media, güey, con impuestos. A huevo, pero acuérdate, tu pensión, porque además acaba de presumir. Le dimos pensión a más de 900 mil ninis. Sí, cabrón, nomás que te voy a decir cuántos millones de estudiantes hay. No son 900 mil, son como 5 o 6 millones, sí, claro, de estudiantes, si no es que más, como unos 20. ¿De es que acuerdo? Yo tengo otros datos. Güey. Pero a lo que voy es, a ver, ponle que sean 30 millones de jóvenes a esa, sí, a, güey, de esas, exacto, edades. Güey. Son 30 millones. ¿Cuánto es 900 mil becas? No mames, no es el 3%, güey. Es el 3%. Bueno, vamos más para allá. Un estudiante de medicina recibe una beca mensual de 1,500 pesos. Resulta 1,500, 1,800 pesos. ¿Cómo es posible que un profesionista reciba 1,000 y tantos pesos y un haragán que no hace nada, 3,600 pesos? No es real, cabrón. No es real. O sea, la verdad, no. Ah, vamos a chupar, ya, mejor vamos a chupar, güey. Ay, carajo. Vamos a chupar, ya traje la raíz. Ay, cabrón. Madre, ¿qué es, güey? Ya sacó el pomo, ahora sí. Ya vamos a mejor para que limpiemos nuestros... Guarda, se me hizo agua a la boca. Que se le agua, garrafón, que se hizo agua la cola, güey. La guardes. La boca, sí. ¿Eh? A ver. ¿No? Yo estoy totalmente... Yo tengo otros datos y usted no escucha bien luego. Oye, pero ¿sabes qué? Que ya se nos está terminando el tiempo y la audiencia creo que... A ver, no sean cabrones. Compartan el programa. Comenten, denos su punto de vista. ¿Están a favor de López Obrador? Pues también manifiéstense. Sí, así es. Defiendan, no es... defiendan al no, nuestra opinión no es una, o sea, no es una verdad. Exacto. El día de hoy no va a haber fútbol, no va a haber deporte, solamente quiero, vete, güey. Dos marcadores. Solamente quiero, antes de cualquier otra cosa, como todos los miércoles, mandar un saludo de parte de nuestro amigo Jaime, nuestro productor de Jaime. Y de Rafa Jaime y de su servidor. Y de mí también. Y de todos nosotros, menos Cire. A María Cel. Sí, es nuestro amigo. Bajó dos tallas.
y bajó 2 kilos, 1 kilo, dos kilos, una cosa así. Engañando a la gente, María Celia. Ahí la vi en el Instagram. Pues es que, o sea, ella sí tiene presupuesto. Ahí en el Instagram. Sí, oh, no, claro. Más bien, para, adelgazó porque también le cortaron el presupuesto, güey. Le bajaron el sueldo. Quiero mandar respetuosamente otro saludo a... Quiero mandar un saludo a Pochutla. A Pochutla. A Pinotepa. A Pinotepan. A Pequeña, que nos ve desde... Su hijo es campeón mundial de natación, máster. Ok. Su hijo. ¿Quién? Su pajarito. Hijo de Pajarito. De Pequeña. De Pequeña, que nos ve Pajarito. Desde Asunción, Paraguay. Fíjate que nos está sintonizando Jaime Ocampo. Fíjate que quiero hacer mención ahí de Jaime Ocampo, el mejor conocido en el bajo mundo del internet. Como hack, él fue un colaborador que dio inicio a todo esta es pionero del streaming en el webcast. Digas. Exactamente, y trabajó inicialmente con Rafa Jaime. Entonces, Jaime Campo, pues te mandamos, mandamos un caluroso saludo desde las instalaciones acá en Murdoch. De RHXTV. De hecho, por eso es RHXTV, sí, porque es Rafael y Jaime. Esa es la historia. Y ahí viene el celo porque no era RHC. Sí. TV, güey. Sí. Está, de cordero, ya wey. Le está saliendo los celos. Yo sí soy de las personas que sé reconocer el punto en el que la gente comienza. Llorando, pero lo reconoce. No, para nada. Con todo rato, pues, ¿sabes? Dice, no. ¡Ya cállate, sucia! Llorándolo, pero lo reconoce. No, sí, saludos al buen Jaime. Y bueno, déjenme darle las gracias también por estarnos viendo en Sacramento, California. Long Beach, California. En Long Beach, California. Long Beach. A nuestros amigos que nos ven en Pochutla, de verdad, muchas gracias. Vean otra miércoles, cosa, güey, la verdad. Tras miércoles. ¿Quieres saber el fútbol? No les hagan caso. No, ¿quién quiere ver al negro? Y luego, miren, cada vez está más panzón. Un saludo a mi hermano que cumplió 42 años de casado en Long Beach, California. No manches, con su hermosa mujer. Felicidades. Guadalupe Enríquez Peñarán. Oye. A tomar Raimundo. Y ya casi para cerrar, hay que leer lo de Iván. De Iván. Dice, ya ni siquiera era necesario encontrar ductos a las afueras de la ciudad. Aquí en Granjas, México, a un lado del Palacio de los Deportes, acaban de encontrar... Unas donde supuestamente había una fuga de diésel. Es el de Tony, ¿sí? ahí mandamos ya un... Pues es que Iván es del uno de los miembros de aquí del staff que pues estamos considerando sí, por ya eso su sí, baja. Por eso le dio diarrea. Porque tomó gasolina. Lo que pasa es que estaba, acuérdate. Estaba vaciando. Lo mandan del Torito. Lo mandan del Torito ya con sus chilaquiles. Ajá. Entonces llega a montar guardia en el pinche pozo clandestino de gasolina. Entonces estaba chingándose torta de jamón, que en realidad le dicen que es de jamón, pero es de fiambre. Okay. Entonces estaba chingando su torta de fiambre y le salpica un poco de gasolina y eso le provocó claro. Lo que se le conoce como diarrea anal. Claro. Dos comentarios. Sí. Dos. Felicidades, Edson Álvarez, qué partidazo. Ah, ya en el partidazo. Ajax. En el Ajax, amor. Parece que tiene 2 años jugando ahí. Uh-huh. Anotó un gol. ¿Cuántos partidos lleva? ¿50 y tantos? ¿80 y cuatro? No, hombre, en el Ajax lleva 2 partidos y medio. Eran dos comentarios. Muy bueno, es el único partido. Feliz, de verdad. Pero es que lo interrumpa aquí. Es justo que un mexicano triunfe. Disculpe, ya me voy entonces. No, quédate, por favor. No, quédate aquí, díganme, cabrón. No, pues es que ya me tienes harto, ya. Ya quédate. Ay, es que bruto, no tengo que controlar así. El próximo fin de semana, yo creo que... ¿Ya ves cómo lo calmo? Ay, güey. A ver, ya termina. ¡Te calma, pinche sereno, cabrón! El Chucky Lozano, lo más seguro es que debute en el fútbol. Ay, sí, pero ese cabrón no quiere venir a la selección, güey. Que se quede allá, güey. Que se quede allá, güey. Todos aquellos cabrones que niegan la cruz de su parroquia, güey. Que mejor se queden allá, güey. Que se consigan un pinche pasaporte para que se quede allá. Porque si llegan aquí, güey. Contra Cristiano Ronaldo. Esos dos chamacos, ojalá les vaya muy bueno a todos, pues. Pero ya va a concluir, ya va a concluir la temporada regular del béisbol. Yo nomás te digo. Ah, sí, también. Eso sí estuvo. Está bien. Muy buena la temporada. No se la pierdan. Hay equipos. No, mi equipo no va a calificar, la verdad. No anda mal. Anda en tercer lugar.
Sí, pero el tema es que sí está muy reñida ahorita ya las ligas, o sea, las divisiones más sí, bien. Tomás, están muy reñidas y hay equipos que no aparecían y están saliendo. Por ejemplo, bueno, los Dodgers sí. Eso es normal. Pero los Cardenales hace rato que no estaban. No estaban adentro. Los Bravos de Atlanta. Los Astros de Houston. Los 90, ¿no? Los Astros de Houston. Más o menos 98, 91. Los Astros de Houston. La temporada ¿cómo pasada. ¿Cómo andan los Gigantes? Los Twins. Los Twins. No aparecían desde hace quién sabe cuántas temporadas. Como desde los 70. Oye, ¿todavía están los Indios de Cleveland? Y ya va a empezar a campaña. Los Indios de Cleveland, sí. Los Indios. El americano también, Brady, por otro título. Estamos hablando de béisbol. Pero déjame terminar. Digo, si quieres... O sea, no hablas... A ver, ¿me permite? Los Indios de Cleveland están en segundo lugar en la tabla de la central de la Liga Americana, de la central. Y pueden calificar. Los Yankees, y bueno, principalmente esos son los equipos que ahorita tienen posibilidad de pasar a la postemporada. En el béisbol de las grandes ligas. Pues ya está la pretemporada de la NFL. Y ahí dice Zabalita que Go Diablos. Diablos. Sí, los Diablos también están jugando bien. Están echándole ganas, sí. Están jugando bien aquí en el nuevo estadio. Por cierto, ya me dijeron que está muy bueno. Está bien ubicado. Pues no sé, yo invité a tu hijo para que fuéramos, pero nadie me hizo el honor. Te invito al fútbol. El martes te dije. Te dije el martes. Es que también, Sirenio, nosotros no tenemos la culpa de tu coeficiente intelectual, güey, que no entiendas ciertas cosas. Por la edad. Pues sí, güey. Por la edad. Entonces, si te están haciendo invitados, güey. Cántate una de Juan Gabriel. Ya se le resbala, güey. Cántate una de Juan Gabriel. Todas las mañanas. ¿Está? Ándale. Rafita, ¿podrías hacer favor de poner una... aunque sea unos 10 segunditos de una cancioncita de Juan Gabriel para conmemorar el tercer aniversario luctuoso? Un grande... el conmemorar a nuestro... El Noa Noa. Pongan el Noa Noa. Discúlpeme, señor. Él sí fue muy grande. Un cantante y un... bueno, un cantautor. Hijo de la... enorme. Y yo lo vi 2-3 veces. En su camerina. Yo déjame decirte que lo vi... En su camerina. Estaba yo checando. ¿Me permite, señor Ramante? No, Vete aquí, está los machos. Ponle la pantalla, tranquilo, aunque nos lo pane un rato. Y ponla, Rafita. Divertirte más. No. Yo lo fui a ver en el momento. Sí, por ahí del mayo del 2015. Yo seré. Era un super mega show. Increíble Juan Gabriel. De hecho, yo tengo como anécdota, conocí a uno de los pianistas, padre de un amigo mío personal, Don Antelmo. Don Antelmo, originario de Ciudad Miel, Tamaulipas, dice que extraña mucho su tierra, que no puede regresar porque su inseguridad está extremadamente cabrón. Te lo dice mucho. Sí, y él fue pianista de Juan Gabriel durante 16 años. Que cante Pablo, le sale natural el tono, dice. Ándale, perra, ándale. Ay. Perra asquerosa. Lo mío fue actuado, Que le pregunten a Diego. Que cante y sale natural, sí. Que le pregunten a Diego. Sí. Además es Fernández de Ceballos. ¿Estás de acuerdo, Torillo? Sí. Coincido. O sea, la verdad. ¿Quién no ha todo mundo ha escuchado a Juan Gabriel? El señor porque es de closet, pero lo ha hecho. No, bueno, el Torillo es de closet. No, viejo, no sé si da por buscar el Noa, güey. Cálmate, güey. ¿Qué? El Torillo. ¿A dónde? Nada más viajó a Ciudad Juárez para buscar el Noa. No, no lo dije. Y ahí fue cuando salió su virginidad. Porque lo hablen de box, chingao, dice Kit Galicia. Hablen de box. Así es que ya tienes
ya tienes chamba. Vamos a ver para la box. Siguiente semana hablamos de box. Ya se cortó, la cabrón, tu intervención. La siguiente semana hablamos de box. De bueno, claro. Les agradezco mucho. Los espero el próximo miércoles. Pero no me dejaste de hablar algo de Trump. A ver, habla de Trump. Rápido, rápidamente. El próximo, la próxima semana les voy a traer algunos imágenes de las reacciones que ha tenido la gente del Paso, la gente de ciudades como Chicago, la gente que ha estado manifestándose en contra de toda esa campaña antiinmigrante que ha generado los comentarios racistas de Trump. Con, ya saben, imágenes y unos comentarios, bueno, tema para que podamos comentarlo, porque sí, realmente, no nos olvidemos que las remesas que nos mandan todos los connacionales que están trabajando del otro lado, ayudan a levantar la ayudan economía. Y levantan, nada más. Gracias. Son 36 mil millones de dólares al año, güey. ¿Sí? Entonces, vale la pena apoyar y de alguna manera manifestarlo. Y también me gustaría que si más adelante me pudieran dejar platicarles al respecto de lo que se viene para el 2020 en, claro, Estados Unidos, claro, y de que, bueno, como ya no existe el Cambridge Analytics, pero ya se tienen otro, ya por ahí hay una otra compañía que está queriendo infiltrarse con elementos y herramientas cibernéticas para empujar la campaña del Trump, aun cuando este cabrón le ha estado pegando duro a toda esta onda racial y en la reelección. Entonces, okay, yo creo que si me dan chance. No, claro que es tuyo el tema. El tema internacional. No es tu programa, pero es tuyo. ¡Ay, cállate, Sirenio! Que yo sí vengo preparado. Ya van a empezar a pelear las zorritas. Le mando un saludo a mi perra, la Zavala. Perra. Ya sabes, chiquita. No, ahorita no puedo. Muchas para gracias. Cantar perla, nada más. Anda ronca. Muchas gracias. Bueno, despide, amigo. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Este fue el Revoltijo. Saludos. Se hablará de box. Hasta la próxima. Próxima semana. Tu madre, cabrón. Oh,